A ver si os bajo la temperatura un poquito con un cambio de escenario. Yes. Combatís el calor del vegano con estas tres cremosidades refrescantismas que os traigo hoy a petición popular. Empezamos. B6, B9 y también la C. Pélate, pélate, pélate un plátano. plátano. El primer batido de plátano y chocolate mejora de un día para otro. Es perfecto para un picnic. Un aguacate pequeño, le damos unos cortes a lo largo y a lo ancho para que sea más fácil sacarlo de su piel con una cuchara. Este verde aguacate os resalta el agua pura, darlings pelamos un plátano cuanto más maduro más dulce y es. Rodajeamos y lo metemos en el vaso batidor. Podéis poner la leche que os guste. Yo voy a utilizar la de soja, sin azúcares añadidos. Dos cucharadas de cacao puro, de esas que demuestren vuestra generosidad. Una puntita de dulcorante y sal en escamas. Para abrir las papilas y disfrutar más. Turno del robot. Batimos el batido, lo batimos y sexilicius. No estáis soñando, no. Esta cremosidad es real y podéis hacerlo en casa. Por encima, ¡ups! Premio para la cocinera. Rayamos chocolate sin azúcar. Increíble que esto sea tan sano. El Familia de la Rosa. El Familia. Hacen un batido llamado mango lassi y hoy toca melocotón lassi. Pelamos dos melocotones, los despepitamos, estos están jugiliciosos. Reservamos una rodaja para hacer daditos con amor, pero sin estrés por la perfección. Malacatones al vaso. En el batido anterior hemos utilizado leche, en este añadiremos yogur de soja o el que te guste a ti, sin edulcorante. Increíblemente desenfocado, sí, aposta. No, añadimos una puntita de edulcorante. Salen escamas, una pizquitina. Cerrar, batir con el estilazo que nos caracterice. Abrís, disfrutad del aroma, del color y corriendo a por unos vasos. Huele a verano, sabe a delicia y es muy adictivo. Perfecto para una fiesta elegantona y sexiliciosa. Por encima, los trozos de melocotón. Seguimos. Antiinflamatoria porro. fresa, grosella, mora, frambuesa, endrina, arándano y fresón. Mientras hacíamos los otros batidos, he tenido estos frutos rojos descongelando, porque si no, mi robotito no puede triturarlos. Frutos rojos para dentro con toda su belleza. Hemos utilizado yogur en el melocotón lassi sí, y leche en el primer batido. Ahora añadiremos un yogur y con ese mismo yogur medimos dos partes de leche. La pizquitina de edulcorante para rebajar el ácido. Cerramos, batimos, cuanto más tiempo suframos el sonido de la batidora, más cremoso será el resultado. Y alucinamos al abrir con el color delicioso de chuche. Todo este color sin tintes artificiales, en naturel, como nosotras, darlings. Por encima, unas grosellas. No se puede ser más antioxidante que este batido de frutos rojos. Batido detox, si quieres. Ya sabéis que me encanta que la gente guapa como vosotros se suscriba, reproduzca mis vídeos, me dé likes, porque la gente guapa da caché. Muchas gracias. Podéis volcar el melocotón lassi en politos, meterlo al congelador y disfrutar mucho más, si es que se puede, darlings. Los ingredientes, cuanto más fríos estén, más refrescantísimos serán vuestros batidos. Estoy deseando oír comentarios de esos positivos, de esos que me dais, que me llegan. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto, Fresitas. Yes.